agencia GSK3 de trabajadores sociales da respuesta inmediata a través de los 22 voluntarios que lo forman a situaciones de emergencia surgidas a diario por el COVID-19. En coordinación con Protección Civil y la Red de Servicios Sociales y Sanitarios de la propia comunidad extremeña, surgen problemas que se solventan con rapidez gracias a dicha coordinación y otras solicitando o demandando a la Administración competente en la materia la resolución del mismo. En FREMAP, que somos una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradora con la Seguridad Social, desde hace días se encuentran activadas pues, todas las trabajadoras sociales que componen el equipo de intervención psicosocial en emergencias sociales. Principalmente estamos dando soporte emocional y atención psicosocial a las familias de los pacientes que se encuentran ingresados en nuestro hospital de Majadahonda, aquí en Madrid, y que han sido derivados desde la propia red pública de salud. Soy trabajadora social y trabajo en servicios sociales de Alcorcón. En esta situación que estamos viviendo de emergencia sociosanitaria provocada por el COVID-19, se está demostrando que los servicios sociales somos un servicio esencial. Ánimo a todas y a todos y mucha fuerza. Lo conseguiremos. Soy Patricia, trabajadora social de la clínica Serginia Médica. Es una clínica de Madrid autorizada por la Consejería de Sanidad para realizar interrupciones voluntarias del embarazo de forma legal, segura y gratuita. Si bien el COVID-19 ha paralizado prácticamente la actividad laboral, nosotros seguimos atendiendo a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Al miedo de pasar por quirófano se suma el miedo de contagiarse por el COVID. Entonces, es importantísimo que desde la unidad de trabajo social hagamos un acompañamiento muchísimo más intenso. Los plazos que establece la ley de interrupción de embarazo no pueden esperar a que el estado de alarma termine. Por eso, desde la clínica, permanecemos abiertos durante todo este tiempo. Como trabajadora social en el Servicio de Violencia de Género del Instituto Canario de Igualdad, ante el delicado reto que la situación de emergencia nos plantea, te invito a enfrentarlo con trabajo social feminista, promoviendo la sensibilidad social frente a la violencia de género, la elaboración de materiales informativos, el establecimiento de protocolos y pautas de actuación y la adecuada atención a las víctimas. En Canarias, miramos al COVID con perspectiva de género, porque este virus lo paramos unidas. Hola, me llamo Eva Toledano, soy trabajadora social en salud en el ámbito de la atención primaria y como unidad de apoyo tengo asignados 5 centros de salud de la Comunidad de Madrid. Nuestro trabajo en esta situación de emergencia sociosanitaria por COVID-19 ha requerido una reorganización y adaptación en función de las necesidades actuales, priorizando la elaboración de protocolos sociales de coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, donde hemos colaborado en un documento que se llama Procedimiento de la Gestión Social para las Situaciones de Aislamiento Preventivo por Casos de COVID-19. En este escenario de alerta, el trabajo social sanitario facilita la creación de redes de protección para casos de especial vulnerabilidad y realiza intervenciones sociales en crisis imprescindibles en este contexto tan complejo. Como presidenta del Consejo General de Trabajo Social, reconocer el trabajo de la profesión en estos momentos es de justicia, pero sobre todo es para poner en valor que el trabajo social hoy y siempre está al lado de las personas. Este reconocimiento en forma de aplausos hoy tiene una importancia mayor porque lo hacemos sumando esfuerzos y compromisos, la administración pública, la academia y la profesión. Gracias, compañeros y compañeras trabajadoras sociales, por hacer un trabajo social responsable. Gracias y siempre gracias.
Hola, soy Patricia Bezón Artea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Querría a través de este mensaje mandar un reconocimiento profundo y un gran aplauso a todas aquellas profesionales y todos aquellos profesionales del trabajo social que estáis cada día dándolo todo en primera línea para que cada persona, cada familia tenga una respuesta adecuada a sus necesidades. Por todo ello, además, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta profesión. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros trabajadores sociales. Esta tarde celebramos la última charla virtual de los miércoles en el entorno de esta etapa que nos ha venido a determinar la pandemia del COVID-19. Como siempre, quiero hacer referencia a los últimos datos que tenemos en relación a la pandemia, deciros que en España tenemos 141.966 personas afectadas, 27.137 personas fallecidas, por fortuna, cada vez descienden más, esperemos que no haya ninguna más, y 150.376 personas curadas. Pero fijaros, en el mundo se hablaba de igual no superar la cifra de los 6 millones y tenemos 7.240.000 personas afectadas, 411.292 fallecidas y 3.372.587 personas curadas. Datos nuevos, como siempre, ¿verdad?, como hemos venido refiriendo hasta aquí, realmente escalofriantes y que esperemos no volver a encontrarnos con estas cifras nunca más. Esta tarde vamos a hablar de una sesión que le hemos llamado ¿Cómo afrontar la nueva realidad desde la mirada del trabajo social? Pero que seguro que vamos a encontrar claves bien interesantes respecto de nuestra profesión antes y después de la situación del COVID. En esta ocasión queremos hacer un análisis, pero sobre todo reflexiones desde la mirada del trabajo social y sobre lo que ha supuesto esta pandemia, como os decía, antes del contexto y este contexto de emergencia del COVID-19 y en la posemergencia. Durante esta crisis sanitaria, los y las trabajadores sociales hemos estado interviniendo desde los diferentes ámbitos en los que se ejerce la profesión, el trabajo social sanitario, en servicios sociales, en emergencias, etcétera. Pero especialmente nos hemos volcado con aquellos sectores vulnerables en los que nuestra intervención era tan necesaria como eran las familias con menores, personas mayores, personas con adicciones, personas sin hogar, personas con discapacidad, mujeres y menores sufriendo violencia de género. Desde el Consejo General de Trabajo Social hemos venido denunciando durante demasiados años la situación de crisis y recortes que están sufriendo los servicios sociales y el resto de los ámbitos de intervención en el que interviene y trabaja la profesión y que se han visto francamente afectados y menoscabados por esta pandemia. Defendemos los derechos de los colectivos más vulnerables, es verdad, pero sobre todo defendemos el conjunto de la población desde el principio de universalidad, superando estereotipos y clichés benefactores y asistencialistas, poniendo al frente de todo ello al sistema público de servicios sociales, con la complementariedad del tercer sector y empresas de servicios, evitando en todo lo posible que se sustituya y que se evite un modelo privatizador y de externalización de los recursos. Ante esta situación de crisis que nos ha azotado y nos sigue azotando debido a esta pandemia y a que el Estado decretó el 14 de marzo el estado de confinamiento, de alarma, los y las trabajadoras sociales somos, sin lugar a dudas, más necesarios que nunca y que antes. Ya se constató que los servicios sociales son servicios esenciales y, por tanto, todos sus profesionales reiteramos a las autoridades que muchos más allá de ser necesarios y esenciales, los servicios sociales debían también de ser reforzados, actualizados para adaptarlos a las circunstancias y necesidades de cada momento para poder ser garantía de apoyo a las personas, a las familias más vulnerables. Era necesario inmediato tomar las medidas para el reforzamiento de los equipos profesionales, el incremento de los presupuestos, el impulso de medidas sociales ante la previsible crisis social y económica vaticinada por expertos y expertas. Y que cuando este tsunami vírico desaparezca, la realidad social, personal y familiar tendrá que ser atendida en su conjunto por el sistema público de servicios sociales, por el cuarto pilar del estado de bienestar. Es urgente que comencemos, no por decir que ya hemos comenzado,
sino porque ya estamos en ello, asentar los cimientos para abordar este impacto social, económico y laboral. En este sentido, durante estos meses hemos estado reflexionando sobre el papel del trabajo social en los diferentes ámbitos y cómo estábamos interviniendo en este momento de crisis, pero ¿y ahora qué? Pues ahora más que nunca es preciso hacer una previsión del impacto en el periodo post-crisis del COVID-19 y los y las trabajadoras sociales debemos ser parte de esa reconstrucción social de nuestro país. Hace 5 días, la profesión comparecimos en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados construido en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Parlamento, donde evidenciamos la crisis social acumulada en los servicios sociales. Pues veréis, venimos de eso, de unas privatizaciones en el 1996, donde se implanta por determinados gobiernos, más bien neoconservadores, una política neoliberal bajo el lema de donde hay una necesidad hay una oportunidad de negocio. Y sobre determinados espacios, recursos del ámbito del trabajo social, de la política social, como bien hemos conocido todos, han pasado cosas verdaderamente críticas. En particular, todo el tema de las residencias de mayores. Venimos también de una crisis financiera internacional del 2008 y sus efectos en los servicios sociales por esos recortes tremendos habidos en el 2012 y en el 2013, donde prácticamente se destruyeron más de 56.000 empleos profesionales y donde el déficit en la financiación del plan concertado fue realmente vertiginoso, ese déficit. Y llegamos al colapso de los servicios sociales en el contexto de la pandemia actual donde nos encontramos. Y insistimos en la situación de la que vienen estos servicios sociales y en la que pusimos en el énfasis en esto, pero también en esa comparecencia pusimos el énfasis en aportar medidas sociales concretas desde la profesión. En el contexto actual de emergencia social y en la posemergencia, las entidades locales adquieren una gran relevancia, siendo la primera línea de atención para la ciudadanía. Es necesaria una clara apuesta por la intervención desde la proximidad, la detección del riesgo, la transversalidad y los servicios sociales para luchar contra estas situaciones. Hubo ayuntamientos que cerraron sus dependencias y otros que articularon una solución más razonable articulando la actividad presencial con el teletrabajo. Esta fórmula, sin lugar a dudas, ha sido la más eficiente. Las entidades locales que están trabajando desde ese primer día, hay que reconocerles su capacidad de adaptación, de innovación, de coordinación y de incorporar a entidades públicas, privadas y al tercer sector y a la propia ciudadanía en el abordaje de esta situación de emergencia social. Como bien sabemos, una de las mayores fortalezas del trabajo social y los servicios sociales es que estamos en la estructura, en la arquitectura de la administración pública. Y tenemos trabajadoras y trabajadores sociales en los 8.140 ayuntamientos que están en todo el Estado y que intervenimos directamente en los procesos personales y familiares de la ciudadanía, apoyando y avanzando en esas situaciones personales, individuales. Aprovecho desde aquí nuestro agradecimiento para lanzar ese reconocimiento a las compañeras y compañeras que se está haciendo este gran esfuerzo en este tiempo. Por la naturaleza de las emergencias, no se puede prever, es verdad, las emergencias no se pueden prever, pero se debe estar preparados para afrontarlas cuando se presenten. Y hay que actuar con cierta flexibilidad, pero sin lugar a dudas minimizando la improvisación. Eso solo se consigue si previamente se ha definido suficientemente las formas de hacer y se dispone de profesionales capacitados y capacitadas. Uno de los compromisos del Consejo General en esta pandemia fue contribuir a la formación de la profesión de los trabajadores y trabajadoras sociales colegiados y siendo necesarios espacios que entendíamos que eran necesarios espacios para compartir experiencias, reflexiones, formación en este impasse, en esta inmediatez. Esperamos que con todas estas sesiones, estas charlas, haya logrado nuestro objetivo porque nuestra labor más importante empieza a partir de ahora, ¿no? Para todo esto, os quiero presentar esta tarde a un trabajador social, compañero de profesión, Juan Manuel Rivera Puerto. Juanma es trabajador social, colegiado del Colegio de Cataluña, es supervisor, máster en intervenciones sociales y educativas, máster en análisis político y asesoría institucional y además fue vocal del Consejo General la legislatura pasada
y en estos momentos es secretario del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña. Juanma, un placer tenerte aquí. Buenas tardes, muchas gracias, Emi. Pues creo que es mi turno, ¿no? Digamos, entonces, primero de todo, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer el poder participar en este espacio. De entrada, no me gustaría descuidarme el felicitar por las iniciativas de estos seminarios, de estos webinars que se han realizado por parte del Consejo General. Al igual que me gustaría agradecer, como no puede ser de otra manera, el ofrecerme la oportunidad de poder estar en este espacio para, como apuntaba Emi, compartir reflexiones diversas sobre todo aquello que suena, ¿no? y resuena en el contacto establecido con diferentes colegas en estos meses que ya llevamos de pandemia, ¿no? Aquello que pueda compartir en este espacio será desde las vivencias personales y profesionales, con lo que esto también lleva implícito el entender, comprender y el vivir personal y políticamente la situación que nos envuelve, ¿no? Son reflexiones que aún están en general en proceso de elaboración, con lo que resultará muy estimulante el intercambio que podamos realizar entre nosotros y nosotras al finalizar mi intervención. Estas notas o esta exposición que compartiré con todas vosotras es gracias al intercambio, como he dicho, con otros colegas, pero también al acceso y a la generosidad de muchos profesionales que durante estos meses han estado escribiendo. Nombraré algunos que quizás no sean conocidos, como Teresa Zamanillo, Luis Novés, Carmina Puig, Marina Garcés, María José Aguilar, Fernando Fantova, Itziar González, Noam Chomsky, entre otros. Me gustaría aclarar que lo que compartiré con todas vosotras son formulaciones que se ubican en el territorio de Cataluña, pero que considero que podrían extrapolarse a otras zonas del territorio del Estado. Así que será en el ejercicio que podéis hacer cada uno y cada una de vosotras si os resuena o no en el entorno donde os ubicáis. Así que el objetivo de la sesión no es más que poder despertarnos curiosidad por reflexionar juntos y juntas desde la esfera técnica e intentar elevarla a una esfera más estratégico-política, desde el abrir y no tanto desde el cerrar. Por ello, os sugiero que de aquellas cuestiones que os despierten alguna reflexión o alguna cuestión a comentar, os las vayáis anotando de esa manera que después del tiempo de exposición, como decía al inicio, pues podamos disponer de ese espacio de intercambio, diálogo y debate en común entre todas que creo que se vinculará a través del chat. Bien, Emi apuntaba el título de la intervención, que era cómo afrontar la nueva realidad desde la mirada del trabajo social. Quizás si tuviera que escoger el título hoy hubiera puesto otro, que serían 16 claves sobre la antigua normalidad y la nueva realidad, que después explicaré. Pero sí que es cierto que ya he introducido un elemento que no es nueva normalidad, que es el que últimamente se escucha, sino es nueva realidad, porque hablar de nueva normalidad me despertaban cuestiones como qué es lo normal, qué es aquello que quizás al mencionar o al definir como normalidad se pretende influir, ¿no? O inculcar de alguna manera. Por ello me inclinaba más a denominar nueva realidad, ya que aquello que es real puede llevar implícito algo más subjetivo y, por lo tanto, tienen cabida las diferentes lecturas de aquello que nos rodea cada uno y cada una de nosotras. Bien, entrando un poquito en materia, ¿no? Durante mucho tiempo diríamos que se ha podido escuchar que el estado del bienestar estaba en crisis, ¿no? Y esta crisis comenzó en los años 70 con la crisis del petróleo. Nosotros aún estábamos en aquel entonces en dictadura y, por lo tanto, empezábamos a desarrollar ya un estado del bienestar en un contexto generalizado de crisis. Esto yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, ya se mencionaba así, el estado del bienestar que estaba en crisis. Pues bien, yo creo, bajo mi punto de vista ahora mismo, estaríamos de acuerdo que lo que tenemos delante es la parte visible y que a su vez se traduciría en tangible de lo que es la crisis del estado del bienestar.
Crisis que se traduce en cómo el Estado, al que se le ha delegado la confianza y la responsabilidad, podríamos afirmar una delegación de facto, pero interesada por parte del mismo, y donde el Estado ha desarrollado su actividad hacia bienes particulares o de interés de unos pocos, más orientados o tendría un protagonismo importante el mercado. Cosa que me podría hacer llegar a afirmar que poco se puede caracterizar como un Estado protector o cuidador. El gran problema es que la política la tienen los gobiernos y las instituciones, pero no tienen el poder real, ya que tienen pequeños poderes, ¿no? El poder de verdad estaría en organizaciones más financieras de carácter europeo o carácter mundial. Y esto iría en posición contraria al cómo se construyeron los cimientos de las organizaciones y administraciones en el inicio de la democracia, en los primeros ayuntamientos democráticos. Entonces, sí que podíamos afirmar de Estado protector y cuidador, y sin embargo, ¿ahora qué? Me gustaría señalar un ejemplo con el tema de las residencias, que se traduciría en cuál es el modelo de atención de los mayores en nuestra sociedad, ¿no? Mi visión del tema, por lo que puedo conocer y reflexionar al respecto, es la siguiente. Personas que precisan de una atención residencial, esta atención se estructura en un sistema en el que la ley de dependencia es la que da entrada a las personas para poder acceder a una plaza con ayuda o soporte público. Es decir, estas personas de entrada, en general, tienen que tener un grado 2 o 3 de dependencia. Además, en su mayoría, tienen que tener 65 años o más. Son personas con perfiles patológicos, en más de una ocasión delicados, y previo al ingreso en plaza residencial, han hecho una estancia previa en un centro sociosanitario, pero las altas se producen, en más de una ocasión, de manera rápida hacia una residencia. No entraremos si esta residencia se ubica en el territorio donde reside la persona o bien deben de irse fuera del territorio. En estas ocasiones, que tienen que marchar a otro territorio, cuando me refiero a territorio puede ser un municipio que puede estar a 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros de su domicilio habitual, se marchan a otro territorio porque la plaza o bien puede ser más económica o, sin embargo, porque tendrán menor lista de espera para acceder a una plaza pública, es decir, por una insuficiencia de recursos económicos. Con lo que este modelo, ¿cómo se podría denominar? Entendiendo además que el recurso residencial es de la parte de servicios sociales y no de salud, pero sin perder de vista que salud, quizás en la evolución del tiempo, ha ido condicionando o determinando este modelo de atención residencial más excluyente o expulsatorio? Bien, son preguntas que las dejo abiertas y que quizás el responderlas por mi parte sería viciar la respuesta, ¿no? Pero, sin embargo, sí que me gustaría invitaros a reflexionar al respecto. En el recurso residencial se le debe reconocer el papel sanitario y darle fuerza dentro del social. Y a la inversa igual, desde el ámbito de la salud, también darle fuerza al recurso social. Y eso supone reconocer los papeles mutuos, ya que en el modelo futuro, y ya apunto alguna cuestión que más adelante detendré, en este modelo futuro será relevante este reconocimiento recíproco de lo sanitario a lo social y de lo social a lo sanitario. Bajo mi punto de vista, y esto quizás es un poco atrevido, ¿no? Pero podríamos hablar de que este ejemplo que he compartido con vosotros respecto al modelo de atención residencial sería un ejemplo gráfico de la incompetencia o irresponsabilidad del funcionamiento de un sistema que más de bienestar podríamos denominar de malestar. Y esto, la verdad, es que no lo digo nada orgulloso, sino que al revés, me remueve las vísceras, ¿no? Si nos remontamos a unos tiempos atrás, la sociedad controlaba o condicionaba más el qué hacer del Estado, ¿no? Pero esto se fue transformando y ahora estamos a la inversa, ¿no? Con lo que ya apunto que debemos caminar hacia la recuperación de la política entendida como el ejercicio de la ciudadanía, movimientos profesionales, colegios profesionales, en el control de la acción de los gobernantes, de la gestión y gobierno de la cosa pública. Ya veremos qué supone esta acción,
pero anuncio que muy probablemente producirá incomodidades. Rescatando ideas de Chomsky, él cree que los orígenes de esta crisis son un colosal fracaso del mercado y las políticas neoliberales que intensificaron los profundos problemas socioeconómicos. Se sabía desde hace tiempo que las pandemias son muy probables de ocurrir y se entendía muy bien que era probable que hubiera una pandemia de coronavirus con ligeras modificaciones de la epidemia de SARS. Podrían haber trabajado en vacunas, en el desarrollo de protección para posibles pandemias de coronavirus y con pequeñas modificaciones. Podríamos tener vacunas disponibles hoy en día. Esto es una afirmación literal que él compartía en una publicación en un diario, pero esto que literalmente anunciaba no ha sucedido, ¿no? Entonces, estas cuestiones que él plantea son decisiones políticas donde podríamos afirmar que se han ido priorizando otras cuestiones, y no lo digo desde el juicio de valor, pero sí quiero señalarlo de manera explícita, ¿no? Otra cuestión que me ha parecido curioso durante este contexto no es si no queréis curioso que se visibilice o se hable del virus como una guerra, ¿no? En una guerra existe un enemigo, y en este caso es el virus el enemigo. Parcialmente yo en esto podría estar de acuerdo, pero ¿qué se pretende apelando a la metáfora de la guerra realmente? O bajo mi punto de vista. Enemigos, bandos, la guerra incorpora miedo, pero también una parte salvadora o heroica. Bien, yo me he hecho el esquema de quién podría estar jugando cada papel, pero lo que me muestro contrario es que esto sea una guerra, porque la guerra desfocaliza la responsabilidad de las acciones que se han desarrollado o se están desarrollando. En todo caso, podemos afirmar y calificar de lo que tenemos delante es una emergencia y es una pandemia. Esto me conecta al rédito que se podrían que pretenden algunos sacar y otros, y el impacto que puede tener esto, ¿no? Justo las declaraciones de unos, los otros saltan, y el saltar no es precisamente para hacer piña, sino para criticar o aprovechar la ocasión para ir en contra de quien está intentando gobernar. Creo que eso en estos momentos pues no es lo más idóneo, pero es la tónica habitual y esta tiene que dar un giro. Llegados a este punto, me gustaría compartir con todas y todos vosotros ideas de Kant, ya que dentro de su teoría la desarrolló sobre el institucionalismo o el socialconstructivismo, y seré muy breve, ¿no? Pero en esta teoría desarrollaría el cómo las organizaciones podríamos tener tres tipos de disposiciones, ¿no? Más de uno y más de una de vosotras quizás también la conozca, ¿eh? Entonces, por eso la brevedad. La primera disposición, él habla de la disposición a la animalidad, ¿no? En el que somos seres egoístas, individualistas, nos movemos por interés, como somos orgullosos, envidiosos, damos codazos a los demás. Y buscamos conseguir nuestros objetivos, que son muy similares a los que tienen los animales, ¿no? Esto me gustaría lanzaros una pregunta, si os conecta o podéis rescatar algún ejemplo de lo que vivimos en nuestro entorno más o menos próximo. Una segunda disposición que habla Kant es la disposición a la humanidad. Esto lo tenemos por el hecho de vivir en sociedad. Aquí, el comportamiento que se puede tener a nivel macro es ser sagaz, sutil, cortés a la aproximación de lo que interesa como objeto que se desea. Y esto se proyecta y la sociedad se le invita a que sea así. Y de alguna manera se erradicaría la violencia. El final también es un final egoísta, pero no se persiguen objetivos con una lógica egoísta. Según Kant, será difícil que hayan guerras con aquellos con los que hagan negocios. Es interesante que nos encontramos en esta situación de pandemia justo después que no se produjera un acuerdo entre China y Estados Unidos de manera pacífica y cuando algunos anunciaban ya una guerra comercial por una batalla tecnológica entre ambos. La tercera disposición que señala Kant es la disposición a la personalidad o la moralidad. Trata a los demás como fines y no como medios. Se debe de anteponer el deseo del otro o la necesidad del otro, aunque no vaya acorde a mi instinto. Esta es una idea más social constructivista. Pues bien, todo esto lo introducía porque llegados a este punto afirmaría que debemos reconstruir aquello que se está derrumbando en este contexto del COVID, pero que a mi parecer va mucho más allá. Debemos analizar de manera profunda la situación actual, desde dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí y dónde queremos llegar o de qué manera, rescatando algunas de estas disposiciones. Al igual que por los años 70,
Kirchnerman trabajó la reformulación del trabajo social, considero que a nivel del sistema estaríamos en este momento y como profesión, evidentemente, también. Y lo vivo como una responsabilidad, como profesión. Podemos encontrar diferentes palabras, reformulación, reconstrucción o revolución. La crisis verdadera va más allá de la pandemia. Actualmente se habla de crisis sanitaria, social, económica. Otro ejemplo de la fragmentación o segmentación parecido a cuando escuchábamos el concepto de pobreza energética, pobreza infantil, ¿no? A mi parecer, la crisis no se puede fragmentar. Debemos analizar en qué influirá para poder ubicar donde toque lo que se deba tratar. Si hay problemas de vivienda, por ejemplo, vayan a vivienda. Si hay problemas de ingresos, se traten de ingresos o pensiones o prestaciones, etc. De esa manera, evitaremos un colapso del sistema social y que las UCI sociales puedan ofrecer ese soporte necesario a la población objeto de esta crisis. El ejemplo sería, aprovechando la introducción de EMI, ¿no? Pues la intervención de EMI, de la presidenta del Consejo en el Congreso, sobre el tema de cómo se deberían de organizar en cuanto a la tramitación del ingreso mínimo vital, y se señalaba y se manifestaba, y yo me sumo en que no tiene que recaer en servicios sociales, ¿no? Siguiendo el hilo de lo anterior, la crisis está en las instituciones y en la política, ya que la democracia nació para dar todo por el pueblo. Y esto ahora mismo, a mi parecer, si me lo permitís, es lo que está sucediendo de manera reactiva cuando hubiera tenido que haberse producido de manera proactiva. La democracia se está articulando a través de la lucha por las cosas. Solo hace falta ver declaraciones de representantes políticos, al igual que en otras esferas como la laboral, la competitividad también está muy presente. Así que si me lo permiten, si hablamos de lucha para cambiar o remitir la situación actual y futura, me conecta más con el término de revolución. Entiendo que el término implica un cambio rápido, porque la situación nos evoca a ir a un ritmo acelerado. Al igual que profundo, no debemos quedarnos en lo superficial y debemos profundizar en las cuestiones que nos han llevado al estado actual y anticiparnos a formular cuál sería el estado ideal. Pero además, tiene que haber una preparación, un proceso, una acumulación de fuerza. Como señalaba Teresa Zamanillo y Luis Noves el pasado 15 de mayo, en una entrada al blog que tuve la oportunidad y que fue un regalo leer, decían así: el hecho es que nos encontramos ante una encrucijada en la que no hay otra posibilidad que la que disponernos desde ahora a emprender nuevos caminos que en muchos casos supondrán un cambio muy radical. Pero la vida es puro cambio y no vale seguir diciendo que somos una profesión del cambio y de la transformación social si no empezamos por cambiar nosotras mismas. Bien. Me gustaría rescatar también algunas cuestiones que planteó Itziar González en el tercer Congreso de Servicios Sociales Básicos que se celebró en Hospitalet de Llobregat y que ella fue la ponente que abrió este congreso el pasado mes de octubre del año 2018. Según ella, según Itziar González, el sistema es violento. Esto conectaría con las disposiciones que os hablaba anteriormente de Kant. Y por lo tanto, las instituciones serían o son generadoras de violencia dentro del sistema. Y los servicios sociales, o las y los trabajadores y trabajadoras sociales, podríamos decir que somos los que lavamos la cara de empatía al sistema. Es decir, somos la cara amable de un sistema violento y hostil, con lo que como la persona nos puede percibir, se podría traducir en comportamientos violentos o de castigo. Además, en más de una ocasión se escucha que los servicios sociales somos la puerta de entrada al sistema. Pero a mí se me despierta una pregunta que es, ¿pues somos una puerta que se abre o se cierra? Esto ya invita a la confusión y es ambivalente. Más que hablar de puertas o entrar o salir, Itziar González nos invitaba a hablar de transición, lugar de paso. Para ello, reforzó su exposición haciendo uso de la metáfora del dios Jano. Jano, en la mitología romana, era el dios conocido como el dios de las dos caras y patrón de los hogares. Una cara mira al pasado, donde tenemos mucho recorrido y experiencia acumulada desde la construcción del sistema
de servicios sociales con el plan concertado, los primeros municipios democráticos, etc. Y otra cara miraría al futuro, ¿no? ¿Dónde queremos llegar a partir de lo acumulado y vivido hasta el momento? Yo creo que desde este enfoque nos ayudará a desarrollar acciones en el aquí, en el ahora y en el presente, que es cuando ya se debe de estar produciendo este cambio. Dentro de su exposición, Itziar González, que es arquitecta, desarrolla su teoría desde la revuelta haciendo uso de metáfora como las casas, las claves de vuelta. Pero querría rescatar cuestiones que nos sujetan o someten y que debemos promover el cambio. Chomsky, hablando del futuro, también señala opciones cuando superemos esta crisis, como la reconstrucción radical de la sociedad en términos más humanos, preocupados por las necesidades humanas en lugar del beneficio privado. Él dice que existe la posibilidad de que la gente se organice, se comprometa, como muchos están haciendo, y consiga un mundo mucho mejor que también se enfrente a los enormes problemas que estamos afrontando en el futuro. Esto conecta con lo que plantea González, con esa revuelta que se debe dar desde el compromiso de las personas. Para ello, será importante que la ciudadanía esté acompañada por agentes de cambio. Y aquí creo que tenemos mucho que ver las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales. Tendremos que visibilizar nuestro trabajo, más allá de lo que es la tramitación de ayudas. El ejemplo sería el modelo de servicios sociales donde se habla cuál es el objeto, ¿no?, de intervención. Reivindicando el espacio de intervención, que es más propio, pero también dando espacio a otros colegas y a otras profesiones, porque, bajo mi punto de vista, no podemos actuar solos o solas. Debemos desarrollar una estrategia inclusiva. No solo el cambio dependerá e irá de él, desde el trabajo social. También irá acompañado de otras profesiones dentro del sistema, al igual que de los agentes sociales, movimientos sociales, asociaciones, etc. Lo importante está en el movimiento. Por ello, tener presente que no se trata de entrar o salir, sino de transitar. Además, por todo lo que sabemos, tenemos que hacer el esfuerzo de recogerlo y escribirlo para que de nuestras intervenciones puedan surgir leyes. Dicho de otro modo, que de las propuestas que se desarrollen desde la planificación o acciones normativas, podamos hacer contrapropuestas desde el saber propio. De esa manera, con todo el conocimiento concreto que tenemos de la realidad, podremos favorecer el paso o tránsito de instituciones violentas a instituciones empáticas. Bien, voy a mirar el tiempo. Vale. Bueno, llevamos un rato y como podéis observar, podría seguir por esta línea que era esta parte más introductoria o analítica, ¿no? Me gustaría seguir analizando el sistema que se ha venido desarrollando y ya hablo en el pasado con el convencimiento que esto se acabó y debemos de trabajar para otro sistema diferente. Y de la misma manera que está trabajando, por ejemplo, la alcaldesa de Ámsterdam, Raworth, ¿no?, que ella está buscando nuevos paradigmas que permitan mejorar las deficiencias de nuestro sistema para plantear un nuevo sistema. Y creo que en esto tenemos bastante responsabilidad como profesionales, ¿eh? Es por ello que más que analizar desde lo teórico, ahora me gustaría dar paso a cuestiones más prácticas, ¿no? Para estas cuestiones más prácticas sí que me apoyaré en una presentación de PowerPoint que es muy sencilla, pero que me servirá para poder seguir esta segunda parte. En esta presentación lo que he intentado señalar son 16 elementos de la antigua normalidad y que nos tienen que ayudar a formular o construir esta nueva realidad. Repito que, bajo mi punto de vista, no es una nueva normalidad, sino una nueva realidad. Por ello, iré señalando estos elementos del sistema que hemos tenido, de esta antigua normalidad que hemos tenido anteriormente, y cuáles serían las claves o estos elementos que nos deben de permitir a formular esta nueva realidad, ya que entiendo que la revolución tiene que ser en base a la crítica, pero una crítica constructiva y propositiva. Bien, como primer punto y primer elemento de esta antigua normalidad y la nueva realidad, hablaríamos que
venimos de un sistema público y quizás no garantista, ¿no? Entonces, tiene que haber, diríamos que tiene que haber un conjunto de recursos y servicios suficientes provistos desde lo público en esta nueva realidad. Para todos y todo el mundo deberá tener acceso. Siguiendo con el ejemplo de las residencias de mayores, ¿no? La fantasía que las residencias son como una casa, es un espacio social como un pueblo pequeño, eso se debe de mantener, pero de recursos son dispositivos que tienen que tener el máximo de recursos, ¿no? Como si fueran una UCI. Esto me despierta la pregunta que si se hubiera practicado el mismo protocolo en las residencias que en las UCIs, ¿qué resultado hubiéramos obtenido? A modo de ejemplo, también me gustaría rescatar que no sería viable pensar que tengamos 80 personas en una sala de espera, por ejemplo, de servicios sociales básicos o comunitarios o de base, y que solo dispongamos de un solo respirador. Por eso, de un sistema que quizás no ha sido garantista, tenemos que pasar a un sistema público y garantista. Otro elemento de esta antigua normalidad y que nos debe dar paso a esta nueva realidad sería el que hemos tenido un sistema rígido, ¿no? En pocas ocasiones los recursos se adaptan a las necesidades o características singulares de las personas. En el sistema de salud, sin embargo, si necesitas una mascarilla de oxígeno o un respirador o una oxigenoterapia diferente, ¿no? Se va adaptando. Y en el social tenemos este margen de flexibilidad, ¿o más bien vamos limitando el acceso según el momento? Si hay más o menos presupuesto, por ejemplo, ¿se puede tener más o menos acceso? Me cuestiono si hemos caído en el lecho de Procrustes. Me gustaría poder contarles esta historia de quién es Procrustes. Procrustes era un ladrón griego que tenía un lecho de piedra. Lo que hacía Procrustes es por las noches secuestrar a la gente y para que pudieran caber en el lecho les iba cortando partes del cuerpo. Entonces, esta metáfora me conectó cuando estábamos hablando de este sistema rígido. Entonces, me gustaría poder lanzar preguntas de quién sería Procrustes, quién o quiénes podrían ser los secuestrados y qué podría representar el lecho. Bajo mi punto de vista, quizás el lecho podría identificarse como el recurso y las otras dos cuestiones los dejo a que se la puedan responder ustedes. Entonces, de este sistema rígido, la propuesta sería un sistema flexible. Como se ha dicho anteriormente, para ir adaptando este sistema al propio dinamismo de la sociedad, adaptado a las necesidades singulares, como singulares son las personas. Con lo que eso supone que carteras de servicios tienen que ser revisables y dinámicas. Repito, que la intervención la contextualizo en la realidad de Cataluña, y en Cataluña esta cartera de servicios sociales la tenemos prorrogada desde su publicación en el año 2010. El tercer elemento que me gustaría compartir con todos vosotras es un sistema limitado. Lo que tenemos es lo que hay que defender, ¿no? Es una idea que digamos que se inculca, ¿no? Y es decir, no podemos pensar en que debe de haber más y que las cosas pueden funcionar de otra manera. Y esto me conecta con cierto grado de sometimiento o de sumisión, que incluso nos podría llevar a mimetizar con el sistema, ¿no? Entonces, a su vez, esto se podría traducir en prácticas que desarrollamos desde el trabajo social, desde la contención a familias, así como en los lugares directivos o estratégicos hacia la base. La propuesta sería no poner límites para poder favorecer la creatividad y las respuestas posibles ante las mismas situaciones con diferentes recursos. No todo pasará por aumentar los recursos. Hay una parte que sí, evidentemente, pero también hay otra que pasa por la reformulación de las alternativas en las atenciones que desarrollemos. Un ejemplo de ello sería el tema de infancia en riesgo, ¿no? Poder valorar las atenciones de menores en riesgo en contextos familiares más que en contextos de centros residenciales. Esto ha sucedido y ha tenido lugar durante el estado de alarma. Y para ello, lo que ha sido excepcional y podríamos decir que como la excepción es aquello que se aparta del ordinario y lo normal, y como no creo que estemos en una nueva normalidad, sí que estamos en una situación que se aparta del ordinario, pues oye, aprovechémoslo. Para ello, tenemos que pensar que todo u otra realidad es posible.
El cuarto elemento sería que venimos de un sistema burocrático. Hacer documentación, papeleo, tramitación, esta manera de funcionar nos la han ido inculcando a los que trabajamos, sobre todo en la administración pública. Para cualquier trámite o recurso, acciones a desarrollar que se hacen en una montaña y a menudo, por lo que pedimos a los otros, una odisea. Se convierte en una odisea para que la persona pueda cubrir sus necesidades. La propuesta pasa por simplificar aquello que se pueda simplificar. Es decir, por ejemplo, empecemos por el diseño de los espacios de trabajo. Con mesas redondas, por ejemplo. O que las necesidades sociales a las que se apuesten desde la esfera de decisión, que pueden reducir las angustias y malestares, se puedan cubrir de manera más directa sin tener que pedir tantas explicaciones. Y me viene a la mente la necesidad de alimentos, entre otras. Bien, quinto elemento. Un sistema que podríamos decir que ha tenido cierta tendencia a la deshumanización. Un trato poco igualitario, con falta de empatía, al igual que señalaba González, y por lo tanto poco humano. Y esto se traduce en hacer al ciudadano a que mimetice como en cierta medida los profesionales pueden llegar a mimetizar con las organizaciones. Y esto es un riesgo, caer desde la profesión en la deshumanización. Por lo tanto, tenemos que ir y apostar por un modelo humano que se preocupe por aquellos a los que se atiende como elemento principal. Eso supondrá el desarrollo de modelos de intervención como, por ejemplo, desde la atención grupal, aproximándonos a las personas, rompiendo las barreras que pueda suponer una mesa o el entorno del despacho y poniendo en el centro la relación y no el trámite o el recurso. Como sexto elemento, venimos de un sistema fragmentado, segmentado o parcelado. Mi pregunta sería, ¿todo se tiene que etiquetar de la manera más singular? Como la pobreza energética, la pobreza infantil, etcétera, ¿no? Desde la mirada del trabajo social, al igual que las políticas públicas, se tienden a fragmentarse y no a realizar políticas transversales, con lo que ya, si de entrada estamos calificando, estamos nombrando de manera fragmentada las acciones a desarrollar, pues diríamos que tienen cierta tendencia natural a que también sean fragmentadas. La propuesta es que no todo tiene una especialización, sí tiene una delimitación, pero sin perder el enfoque holístico. Cuando queremos reducir lo irreducible, ¿qué estamos haciendo? Lo que sucede es que se delimita algunos sectores, como por ejemplo la vivienda o un sistema de ingresos y pensiones. Y lo que no tiene cabida en esos sistemas, al final va a pasar al sistema de servicios sociales. Y esto es un riesgo, porque esto no puede suceder. Tenemos años de experiencia acumulada en los que los servicios sociales han sido el cajón desastre. Esto llevará a que las situaciones de crisis que viven las familias desde las UCI sociales nos mostremos competentes o incompetentes en dar respuesta. Por esto es muy importante. Y esto no dependerá, vinculado al tema de la responsabilidad, solo y únicamente de la profesión. Si se desarrollan políticas públicas transversales dotando de recursos necesarios a todos los sistemas, las UCI sociales serán competentes, dejando de lado el concepto cajón desastre con el que se denomina el sistema público de servicios sociales. El séptimo elemento sería un sistema una antigua normalidad instrumentalizada y sometida a un funcionamiento más neoliberal, con tendencia a los intereses de un sistema que atienda a lo residual y a lo individual. Se pone el centro el yo más que el nosotros, y eso se traduce en sálvese quien pueda, y que cuando se planteen abordajes de situaciones se tiende a la singularidad, que tiene su parte positiva, pero también tiene sus riesgos, porque pueden escaparse elementos más generalistas y que puedan influir a esa situación como a otras. Y esto no funciona. La propuesta es defender los valores que nos son propios de la profesión o del ámbito de intervención, sin doblegarnos ante nadie ni ceder, aunque eso suponga una lucha. Aquí sí luchar y guerrear. Desde un enfoque comunitario que vele por los intereses generales, porque las trabajadoras sociales somos las amplificadoras de quien tienen voz y quizás no se les escucha. El ejemplo es cómo se desarrolla el sistema de atención a la dependencia de Cataluña y su cartera de servicios.
orientada a lo personal, y el trámite que se realiza, denominado como PIA, Plan Individual de Atención, es un trámite que responde más al control de la administración de los recursos que se conceden que no tanto a un plan de intervención que se debe de compartir, que implica relación y que se acuerda con las personas o familias vinculados estrechamente con su proyecto vital. El octavo elemento, teníamos una antigua normalidad que era promotora a la aversión al riesgo, ¿no? Elster, que es un marxista analítico, introdujo este concepto de aversión al riesgo, que viene a decir que se tiene miedo si se tiene algo que perder, ¿no? Nos infundan este miedo con diferentes cuestiones, pero esto es una cuestión más psicológica, ¿eh? Es decir, en esto, a modo de ejemplo, ¿quién no ha escuchado lo de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? O virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Claro, estos son elementos culturales que tienen, a mi juicio, mucho peso en el qué hacemos y cómo nos comportamos. Entonces, la propuesta es que no nos dé miedo el cambio, porque, ¿y si tenemos algo que ganar? Rompamos mitos desde los valores que nos han inculcado y creemos nuevas creencias. Adam Smith habla que somos seres empáticos y fuertes porque cooperamos. Pues aprovechemos esta empatía para hacer uso social de estos enfoques que vayan impregnando entre nosotros primero y en los otros después, para que se pueda llegar a transformar en norma moral, en aquello que forma parte de esta nueva realidad. El noveno elemento sería, pues, una antigua normalidad demandante de excesiva comprensión. En esta pandemia se ha demostrado que la parte de crítica o autocrítica no existe y hay una contención excesiva por parte de la ciudadanía, ¿no? Todo es justificable. Bueno, pues como yo esto del todo y el nada me gusta más los relativismos, pues diré que no y con muchos matices, pero para no detenerme aquí, la propuesta ante esta demanda excesiva de comprensión es que hay que hacer crítica del entorno, ya sea la parte de partidos, como la parte de planificación, como la parte de intervención. Es decir, tenemos que hacer una crítica muy feroz de los gobiernos, de las comunidades autónomas y del Estado, como nos están tratando, yo creo, con esperanza que nos impulse a hacer esa revuelta que hablábamos, que la revuelta es dar la vuelta, ¿eh? Esto implicará también realizar propuestas y organizarnos para el desarrollo de las mismas. Y creo que aquí plataformas como los colegios profesionales, el propio Consejo, ya tienen y deben tener mucho que decir y hacer. Y todo esto lo tenemos que colocar desde ya, como hablaba Emi, para creer que habrá un cambio, porque la crítica más la esperanza, más las propuestas y más la organización, creo que son cuatro claves que nos llevarán al cambio. El siguiente elemento es una antigua normalidad poco responsable. Muchas de las cosas que suceden dentro se ubican fuera, ¿no? Y es decir, ante algo que uno mismo es responsable, se pone la responsabilidad en el otro. Y esto es como tirar las piedras hacia otro tejado. Y la propuesta es buscar, repito, la autocrítica y aquí apelando a la autorresponsabilidad, tanto de unos como de otros, porque ubicarla se ha de ubicar allá donde toque. Tendremos que interpelar a la responsabilidad de cada uno o que cada una tenga sobre lo que estamos hablando o trabajando. Ejemplo, el de las residencias de mayores. En estas se deben de realizar auditorías y estas, pues, quizás no se han realizado y también es responsabilidad del gobierno. Y no es responsable el ciudadano, quizás, por ejemplo, si sale y contagia o contamina, ¿no? ¿Por qué no se nos hacen, por ejemplo, pruebas, ¿no? Es decir, este juego de depositar la responsabilidad en el otro y en cierta medida inculcar la culpabilidad, pues es un juego que quizás, o es una dinámica, mejor dicho, a cambiar, ¿no? Otro de los elementos de esta antigua normalidad sería una antigua normalidad opaca, ¿no? Y esto, pues, en cuanto a los datos, a poder obtener una información objetiva de aquello que está sucediendo, pues, bueno, no es un hecho aislado en estos momentos encontrarnos en un sistema con esta característica, poco facilitador o que se informa de lo que se quiere. Y, evidentemente, la propuesta no puede pasar por otro tubo, digamos, que es que tenemos que tener una nueva realidad transparente. Si es tan importante, siguiendo el ejemplo de las personas mayores, si son tan importantes ellas, porque son las portadoras de nuestros valores, porque, bueno, son ellas gracias que estamos aquí, la transparencia, los recursos que están orientados a ellos y su transparencia tienen que ser de vital importancia, a modo de ejemplo.
pero que sería extrapolable a otros sectores. Otro de los elementos de la antigua normalidad sería que ha sido una antigua normalidad quizás promotora de la exclusión, de fuerza centrípeta. Un sistema que dudo que su objetivo haya sido el promover la inclusión, cosa que supondría el trato igualitario y favorecedor de la autonomía. Creo que la dependencia hace la subsistencia del sistema y quizás por eso se ha podido generar más dependencia y por eso esa subsistencia del sistema lo ha llevado hasta lo que conocíamos, ¿no? Al igual que no podemos creer que solo desde el trabajo social se desarrollará el cambio en exclusividad. Y la propuesta es que desde la posición de la profesión deberemos promover un sistema inclusivo, defendiendo así uno de nuestros valores, que es la inclusión. Por ello, es necesaria una mirada inclusiva, de trato igualitario y promotor de la autonomía. Que quien necesita apoyo para poder caminar lo tenga y que favorezcamos que pueda hacerlo por sí mismo, generando esa autonomía, es decir, que camine por sí solo. Eso, además, se tendrá que dar desde la suma de las partes, rompiendo con la endogamia y siempre hablar desde el trabajo social y a veces hablar desde el conjunto de otras profesiones que nos aporten otros conocimientos y que nos puedan enriquecer, porque así nos enriquecerán a nosotros, a nosotras, y evidentemente esto tendrá una repercusión y enriquecerá al sistema. Porque esta suma es un elemento que favorecerá encontrar otras respuestas y dar paso a la creatividad. Por ejemplo, en Cataluña se llevó a cabo un manifiesto entre 4 colegios profesionales para apelar la responsabilidad o acciones, mejor dicho, a desarrollar por parte del Gobierno de la Generalitat en cuanto a un plan estratégico de servicios sociales, ¿no? Y esto se hizo junto con psicólogos, pedagogos, educadores sociales. Otro de los elementos que me gustaría señalar sería que hemos tenido un sistema o una antigua normalidad controladora, ¿no? Es decir, todo lo que nos envuelve lo procesamos desde un cálculo racional, lo que se puede medir o prever de una manera, ya sea reduciéndolo, o que lo que está fuera de cierto alcance se consiga alcanzar, se controla, o se aniquila o elimina, con lo que ahora esta nueva realidad nos invita a convivir con la incerteza. Sé que esto no es sencillo, pero los entornos no se pueden controlar por las múltiples variables o factores que los envuelven. Cuando se habla de la profesión polivalente o que la profesional tiene una visión holística, considero que eso es lo que respondería a esta cuestión. Gracias a esta amplitud de mirada o visión, nos puede ayudar a dibujar diversos escenarios que se nos pueden plantear. Y ello nos debe servir para afrontar la incerteza, sabiendo que el todopoderoso de todo lo sabe, lo lee o lo puede predecir, esto ya no existe. Esta antigua normalidad, como siguiente elemento, ha sido una antigua normalidad normativizada y poco regulada. Es decir, mucha normativa que lo que hace es definir mucho otros sistemas, dejando lo que no se quiere o no interesa al sistema público de servicios sociales. Repito que lo contextualizo en la realidad de Cataluña. Eso supone que se normativiza para otros, se regula poco hacia el propio sistema de servicios sociales. Por ejemplo, leyes como la 24/2015 sobre pobreza energética o la normativa en cuanto a exclusión residencial. La propuesta sería el poder desarrollar normativas que regulen cada sistema lo que sería su objeto de intervención, defendiendo la presencia de la mirada social, incorporación del trabajo social en esos sistemas, para así no se expulsen o se deriven hacia el sistema de servicios sociales las personas que precisan atención. Así como también se desarrolla una normativa desde la suma y participación de los que saben, los propios profesionales. Esta normativa que desarrolle leyes, órdenes o decretos que garanticen, no que ayuden, sino que ofrezcan garantías de aplicabilidad, porque esa aplicabilidad debe de servir para que las personas que precisen atención puedan exigir esa atención. Penúltimo elemento, la improvisación. Acciones desde la esfera de decisión que son más desde la improvisación, a mi parecer, y en decisiones que podríamos denominar cortoplacistas. ¿Cuál es el beneficio que obtengo de manera más inmediata? Se respondería a esta pregunta. Entonces, esta nueva realidad tiene que ser una nueva realidad desde que debe llevar incorporada una planificación estratégica que tenga una mirada a medio y largo plazo con una visión de sostenibilidad de la sociedad y no de un sistema que tenemos evidencias, como hemos visto y estamos viendo, es incompetente o insostenible.
Este elemento, ¿no? Esta propuesta va muy relacionada con esa mirada más inclusiva y transversal. Por último, el último elemento sería que hemos tenido una antigua normalidad quizás caracterizada por el machismo, ¿no? Un sistema machista, con un ego, un sistema apisonador, que poco valora, cuida al otro y que es egoísta y poco cohesiona, al igual que confunde la fortaleza con la dureza. Bien, la propuesta pasa por la feminización, un sistema feminizado. Es imposible en un contexto actual continuar con un funcionamiento machista. La fortaleza no es dureza. La fortaleza es reconocer la vulnerabilidad, pues todo ello es un potencial. Es el momento del cambio y este lo debemos y lo planteo como deber porque lo vivo como una responsabilidad y obligación como profesional promover desde nuestra profesión. Sonia Andoz nos indica que el capitalismo no es compatible con el cuidado. Sí que es verdad que tendremos que estar atentas sobre estos riesgos en cuanto a este sistema y esta propuesta, la feminización del sistema, ya que personas que han sido atendidas desde servicios sociales, núcleos de convivencia, nos estamos encontrando con parejas que el marido quizás ha incorporado a trabajar, pero mujeres que se dedicaban al cuidado de otros o en sectores de limpieza, pues están quedando en casa a cuidar de los menores porque las escuelas están cerradas o porque trabajaban en economía sumergida. Así que aquí tenemos que estar avizores, ¿no? Que todo lo que se ha avanzado ahora no se pierda por un lado y también es un momento, cuando hablaba de apelar a la autocrítica y a la autorresponsabilidad, ¿no? Para poder analizar y valorar qué se ha hecho para favorecer la inserción y el impacto que ha podido tener esto, ¿no? Bien, hasta aquí serían estas 16 claves o elementos que me ayudaban a analizar esta antigua normalidad y esta nueva realidad. Y con todo lo que he ido exponiendo en los puntos anteriores, pues son desde, repito, desde el análisis de lo que definiría el sistema o la realidad que teníamos hasta el momento, así como también las propuestas a desarrollar desde la profesión en esta nueva realidad. Segurísimo que son puntos que se pueden desarrollar más, ya que son algunos de los elementos o factores que he podido ir identificando, pero que repito que están que siguen en construcción y que seguramente como ejercicio dinámico será importante que lo vayamos realizando entre todos y todas para ir co-construyendo. Y hasta aquí sería mi exposición y deciros que es muy raro el no poderos ver, pero estoy muy agradecida el que seguro pues habéis estado ahí atentas y ahora ya veo a mi compañera en el otro lado de la pantalla, Emi, así que gracias. Gracias, Juan. La verdad es que es un bueno, luego vamos a entrar en el turno de preguntas y en alguna reflexión y alguna cuestión que me ha suscitado y seguro que también a las compañeras y compañeros que están al otro lado del chat. Pero antes de esto, quería compartir con vosotros y daros una información, porque en este espacio, ¿verdad?, en los miércoles virtuales, bueno, pues también queremos compartir con todas las miles de compañeras y compañeros que nos habéis acompañado estos casi 3 meses, y os voy a anunciar que el próximo miércoles 17 de junio cerramos este espacio, este periodo, estas sesiones vinculadas a este momento histórico del COVID-19 y lo queremos hacer con un encuentro de alguna manera un poco de ocio, un encuentro de rico, diría yo, un encuentro agradable para salir del aislamiento, del confinamiento, de este ostracismo en el que hemos estado metidos todos y a este ritmo y a esta velocidad que yo siempre he dicho que era una velocidad de virus, íbamos a ritmo de virus, ¿no? En el trabajo y en el compromiso desde esta profesión, desde muchos espacios de todo el territorio, muchas compañeras y compañeros habéis estado dando lo mejor y queremos de alguna manera pues hacer algo un poco, sí, un poco lúdico, ¿no? Y para eso, pues os anuncio que el próximo miércoles 17 os esperamos también aquí porque tenemos iniciativas importantes. No sé, Amán, si tienes algún espacio para poner algún vídeo cortito. Tenemos varias gentes, pero estamos confirmando asistencias, pero nos van a acompañar pues músicos, periodistas. Gente que tiene un compromiso social bien importante en la sociedad y vais a ver, nos lo vamos a pasar bien, vamos
a dar un poco carpetazo, cierre este espacio con esta iniciativa. Así que bueno. Bueno, os hemos dado algunas cosas que tenemos ya cerradas, pero no quiero ser imprudente y anunciaros algunos de estos compañeros y compañeras que os van a gustar, porque además es gente muy conocida y muy comprometida, como también lo es esta profesión. Por tanto, bueno, pues os espero el miércoles 17. Volvemos a la sesión de hoy, que ha estado, la verdad es que muy interesante, Juanma. Porque, fíjate, a mí me han suscitado algunas cosas, muchas según ibas exponiendo, pero cuando hablas de cuál sería, ¿no?, ese nuevo modelo que queremos de servicios sociales, yo creo que muchos de los aspectos, si no por decir todos de los que has planteado, yo creo que estaban en la esencia del sistema en su origen. Y yo diría que nos ha venido pasando a lo largo de estos 30 y tantos años que se han desvirtuado, porque cuando hablamos de público garantista, de flexible, de creativo, de humano, con transparencia, con un enfoque holístico e incorporando también los valores de la profesión dentro de lo que es el ámbito del trabajo social comunitario, que inclusivo, en fin, hay una cantidad de elementos desde una estrategia, una planificación estratégica, hay una cantidad de elementos que yo me eran conocidos, me eran cercanos, me sonaban, pero es verdad que en el devenir de estas décadas y en el desarrollo del sistema nos hemos encontrado en este otro escenario que no he querido relacionarlo porque será conveniente que pongamos la mirada aquí, que reivindiquemos todo esto, ¿no? Y luego hablabas, es que claro, estábamos hablando de ciudadanía que espera que la acompañen agentes de cambio. Pues es verdad, si concretamos en dos o tres cosas muchos de los tres elementos que tú has presentado esta tarde, pues sin lugar a dudas nos decimos agentes de cambio, pero porque nos lo digamos lo somos. O igual es que nos toca hacer alguna, también desde la autocrítica y desde la autocrítica constructiva y desde la más humildad para avanzar, porque si no, no avanzamos, ¿no? Hablas de eso, de estrategias inclusivas, claro, y algo que me parece fundamental y que esta profesión, en eso sí estoy clara que no ha hecho lo suficiente, aunque el punto de partida estuviera también en la agenda. Y esto de las reflexiones para propuestas, para hacer propuestas desde el saber propio. Es que yo creo que esta profesión tiene mucho que decir, mucho, y que debemos generar espacios y fomentar espacios para que esto sea así, ¿no? Para la investigación, para reflexionar, para compartir y hacerlo, pues eso, con mucha humildad, con mucha escucha y reconociéndonos mutuamente, ¿no? Unos a otros, entre nosotros, con otras profesiones, con otras entidades, ¿no? Entonces, no sé, te diría, ¿qué estrategia piensas tú que se podría aplicar para avanzar, para conseguir sobre estos elementos que has puesto encima de la mesa esta tarde y que creo que son fundamentales para seguir avanzando? Cuando hablabas del miedo al cambio, ¿no? Dice, ¿y si tenemos algo que perder? Y yo diría, perdón, ¿y si tenemos algo que ganar? Decías tú, ¿no? Y yo digo, y es que yo diría que es que igual no tenemos nada que perder. Porque seguir en este otro escenario, desde luego, no nos llevaría a ganar mucho. Entonces, aunque solo fue por egoísmo profesional, no sé, no me quiero enrollar más. Vale, Emi, pues gracias. Bueno, yo creo que la respuesta a la estrategia concreta quizás no la tengo, pero yo creo que el hacer un ejercicio, porque, bueno, esto es un ejercicio de reflexión, ¿no? Compartiendo cuáles son elementos de análisis de lo que nos ha predecido y lo que nos debe de deparar, ya es el primer paso, ¿no? Porque nos tiene que invitar a cuál de, es decir, aquello que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, si esto es la esencia, bueno, pues es que quizás no hay que inventar nada, porque hay cosas que están inventadas, ¿no? O que ya han ocurrido. Se trata de rescatar
lo que ya existía y poderlo recuperar porque es lo que le da sentido a nuestra profesión y a lo que sería el sistema. Entonces, bueno, yo creo que el primer paso como estrategia para poder conseguir y poder avanzar es quizás romper con complejos que podemos tener como profesión, ¿no? Porque ahora estabas hablando, bueno, hablaba la intervención y tú ahora me lo recordabas, ¿no? Sobre este saber propio, ¿no? Y poderlo poner a disposición y que tenga influencia en la parte de planificación o gestión de políticas públicas. Pues sí, ¿por qué no? La cuestión es, ¿y cómo que no llega, ¿no? O cómo que no llegamos hasta donde creemos que deberíamos de llegar, ¿no? Y evidentemente, has lanzado preguntas bastante interesantes sobre si solo diciéndonos o poniéndonos el título que somos agentes de cambio ya nos hace, ¿no?, como agentes de cambio. Bueno, apelemos a la autocrítica. Yo creo que partiendo del yo podremos ir avanzando a nosotros, ¿no? Y creo que esto sería un primer paso para poder establecer esta estrategia e ir avanzando. Veo que Mercedes nos envía una pregunta. Como profesionales, ¿qué podemos hacer cuando se nos parcializa, divide y encajona las diferentes crisis y no se entienden desde un punto de vista global? Bueno, quizás yo hablaba de que la virtud, una de las virtudes, o sí, diría virtudes que tenemos desde el trabajo social es este enfoque holístico, ¿no? Entonces, tenemos que interpelar a los otros en lo que esta fragmentación, que supone una simplificación de la lectura de la realidad, es errónea y es pobre. Y lo que hace es generar miopía, diría, si me lo permitís. Porque hace el que desviemos la mirada hacia una problemática o hacia una cuestión concreta cuando la magnitud de la problemática es bastante superior, ¿no? Entonces, yo creo que es poder interpelar al otro, ya sea desde la esfera de la intervención, ¿no? De decir, bueno, cuando estamos hablando, ahora que estábamos hablando del tema de la crisis, ¿no? La pandemia ha producido una crisis y se habla de la crisis sanitaria, ahora de la crisis social, ahora de la crisis económica. Bueno, la pandemia supone una crisis generalizada. Partamos de allí, porque si no partimos que la pandemia supone una crisis generalizada, nuevamente fragmentaremos las crisis para hacer políticas de protección que nuevamente estén fragmentadas o segmentadas. Es que volveremos a repetir el mismo sistema que nos ha predecido. Y yo lo veo como un riesgo. Hay una cuestión que me resuena y que en otros foros también he compartido con otros colegas, que era, ¿cuál es una de las características de la administración? ¿No? De la administración. Es una pregunta de examen de funcionarios, además, que dice que no tiene carácter, ¿cómo es? Que no tiene carácter interdepartamental. ¿Vale? Entonces, sí, es que están en funcionamientos estancos y parcializados. Esto hay que romperlo. Y yo os sugería que debemos de elevar y es nuestra obligación el poder amplificar y el poder trasladar al otro desde el análisis, desde el conocimiento que tenemos de la realidad. Es decir, mire, es que esto tiene un impacto. La crisis sanitaria tiene un impacto a nivel económico, pero tiene un impacto a nivel de vivienda, pero tiene un impacto a nivel del estrés que están sufriendo las familias y tiene un impacto a nivel de los niños que no van al colegio y tiene un impacto a nivel de la conciliación a nivel laboral de los papás y de las mamás y de la posible inserción o no de los progenitores. Es decir, este enfoque holístico es el que yo identifico como virtud que tenemos los profesionales y que es desde este enfoque el que podemos dar traslado, ¿no?, de la realidad. Berta Puyol dice, es difícil que nos valoren si no lo hacemos nosotras o nosotros mismos. Nos pasamos la vida desde IEM, la autocrítica, y en general esta suele ser negativa. Bueno, yo me gustaría hacer un matiz porque quizás en la exposición ha quedado claro, es decir, cuando apelo a la autocrítica no solo me refiero a la autocrítica desde el trabajo social, también la autocrítica de los otros. Al igual que la responsabilidad no solo la propia, la de los otros. Y entiendo que la crítica tiene que existir, sí, pero una crítica que sea tendente a la organización y que sea una crítica constructiva. Porque a veces tengo la sensación que a veces las críticas que podemos realizar son críticas más poco constructivas. Con lo que
que digamos que la pregunta era ¿qué estrategia para avanzar? Y yo diré, ¿qué no estrategia para así no avanzar? Porque no se avanza, es hacer una crítica que no incorpore la parte constructiva, la parte propositiva, ¿no? Porque el decir esto no funciona y estoy harto y esto tal, bueno, si incorporamos una parte propositiva, yo creo que es lo que aporta más valor, ¿no? Hombre, Floren Alfaro, un saludo, Floren. Dice, cuando hablas de la violencia de las instituciones públicas, ¿podríamos identificarlo con las contraprestaciones obligatorias que a veces imponen las rentas mínimas de las comunidades autónomas? Pues quizás sí, es decir, claro, yo he contextualizado la intervención en Cataluña, no tengo conocimiento concreto de cómo se desarrollan los sistemas de garantías de ingreso o de rentas mínimas, mejor dicho, en el resto del Estado, pero yo la violencia en contraprestación, en las contraprestaciones, ¿se pueden? Sí, es decir, sí, sí, si entendemos que a veces le podemos pedir al otro cosas inasumibles, sí. Al igual que si entendemos que las personas que trabajamos en administraciones públicas tenemos muy incorporado la aplicación de la ley 3915, ¿no? De procedimiento administrativo, y a la persona decimos, no, es que para esto necesito estos documentos, esto, ¿no? Y nos centramos mucho desde esta posición de la tramitación o de la intervención orientada al recurso, creería que podría responderse a cierta mimetización del profesional con el sistema, con lo que el sistema es poco empático, con lo que si conecta poco con el otro que viene sufriendo no está recibiendo o no está cogiendo, ¿no? Este sufrimiento por parte del profesional, ¿no? Es lo que denominaba Iska Salzberger, ¿no? En el libro de la relación asistencial, cuáles son las expectativas o deseos que tiene la persona que atendemos desde la intervención del trabajo social, ¿no? El ser escuchado, el ser contenido, ¿no? No te puedo concretar las respuestas si pudieran ser o no, depende. Pero a modo de ejemplo no sé si servirá. Cristina Solá. Querría aportar una pregunta reflexión. No se habla de la importancia de la colegiación obligatoria. Creo que el hecho de que muchas trabajadoras sociales de la administración no están colegiadas. Bien, yo sí es cierto, no he hablado de este punto, pero quizás porque el contenido lo he enfocado desde otra parte, ¿no? Sí que, si me lo permitís en este contexto, sí que considero que es súper importante el que estemos colegiados o colegiadas, más allá que ser obligatorio, ¿no? Que lo es por el hecho de hacer lobby, ¿no? Y bueno, al igual que hay otras profesiones que no tienen duda en el que tienen que estar colegiadas, yo creo que el trabajo social es una de ellas que debemos de ir en este camino. Yolanda Martín. Es un reto importante lo de las contrapropuestas hacia las instituciones. ¿Cuáles se te ocurren después de tu charla? Bueno, de entrada se me ocurre en el que los profesionales como agentes de cambio tenemos que estar muy cercanos y muy próximos a la ciudadanía y a los movimientos sociales, ¿no? Y esto se me ocurre también rescatando ideas que compartía con nosotros Itziar González en el Congreso de Servicios Sociales Básicos, ¿no? Y ella cuando habla de la revuelta, ella es arquitecta de profesión y habla de la clave de vuelta, ¿no? De los techos abovedados, la clave de vuelta que se cruza, ¿no? Y cómo se une. Ella hablaba desde la suma de todas las personas que están orientadas, personas, movimientos, sociedad civil organizada, que están orientadas a este cambio. Entonces, como agentes de cambio, a mí se me hace raro pensar que podemos ser agentes de cambio desde el setting en un despacho. Se me hace raro pensar el ser agente de cambio en el que a veces podemos vivir los movimientos sociales como amenazas. Entonces, yo creo que pasa por ser realmente agente de cambio. Cambiar el setting, que el setting sea la calle, que el setting sea el barrio. Que pasemos del trabajo individual familiar al trabajo grupal. Y que sabemos y tenemos evidencias que ese resetting, ese reubicar, esa resituación de la intervención tiene un impacto positivo tanto del otro, cómo te vive a ti, al igual que tú, cómo vives al otro, ¿no? Y es eso lo que puede aproximarnos. En mí planteaba este reconocimiento mutuo, pues sí, un reconocimiento mutuo con la ciudadanía o con la población con la que atendemos, pero también con los movimientos sociales. Sabemos que a veces los movimientos sociales
pueden tener respuestas reivindicativas que nos pueden generar incomodidad, porque están apelando a la administración y bueno, los que trabajamos en la administración pública podemos vernos interpelados directamente y vivirlo como si fuera una cuestión que se nos traslada directamente. Pero estoy convencido que los movimientos sociales, al igual que las asociaciones de familiares, etc., son aliados en esta nueva realidad. Es una nueva forma, es decir, cuando se hablan de los diferentes modelos de política social, ¿no? Cuando se habla de un modelo de política social alternativo, siempre se tiene muy presente la sociedad civil organizada, ¿no? Y cómo esta forma, cómo pasamos de ese triángulo en cuanto a agentes o actores de las políticas sociales o políticas públicas de protección a esos cuatro vértices. Y yo creo que este cuarto vértice, que pasar de los individuos, familias y de la administración tener muy en cuenta y que adquieran un papel relevante las organizaciones sociales, movimientos, asociaciones, para mí esa es la estrategia. Y esto, ahora, gracias por la pregunta, porque me hace pensar en historias, ¿no? Compartiendo algunas anécdotas con compañeras que han trabajado en los inicios de los ayuntamientos democráticos, hablaban de cómo estaban al lado de población, yo qué sé. En Badalona, por ejemplo, hay un barrio que se llama San Roque, con un elevado número de población de etnia gitana, y hay una compañera que estuvo trabajando en ese contexto y favoreció la creación de las asociaciones de vecinos en esa comunidad, al igual que otra compañera estuvo trabajando en San Adrián del Besós, en un barrio que era el Campo de la Bota, y que después pasó a ser La Mina, y que también se favoreció el trabajar la transición de las barracas que se ubicaban las personas a pasar a vivir en otros, de otra forma, evidentemente no en el barranquismo, sino en pisos. Bueno, no sé, es decir, creo que rescatar la esencia de la intervención, y la esencia de la intervención tiene que ser por resituarnos en espacios que no nos blinden, sino que nos abran. Al inicio de la intervención planteaba la idea de que cuestiones o reflexiones que estamos compartiendo en este espacio son más bien para abrir que para cerrar. Y creo que el ejercicio es de obertura. Tenemos que estar abiertos y abiertas. Bueno, Izaskun, Orma Echea. Un saludo también, Izaskun. Voy saludando especialmente a colegas que me voy encontrando por aquí y me hace mucha ilusión. Estado protector. Lo social, me dice, Estado protector, un interrogante. Lo social, ¿cuánto puntúa el BBD? Atención a la dependencia colonizada por lo orgánico funcional. Claro, supongo que Izaskun la pregunta es, Estado protector, cuando planteo el Estado protector lo planteo desde cómo se generó, cómo nació el Estado, ¿no? Es decir, la primera parte de la intervención la he intentado focalizar o enfocar más desde un análisis político, desde esta vertiente más que me puedo orientar, en el que entendería que las acciones que se han desarrollado desde la planificación cortoplacista poco se podría calificar de proteccionismo o un proteccionismo parcial, mejor dicho. Y en cuanto a la parte que planteas de la dependencia, pues si el BBD es el baremo de valoración de la dependencia, que son para las personas, si no me equivoco, mayores de X años, y después está el EVE, que es la escala de valoración específica que se utilizan menores. Y bien es cierto que son escalas de valoración que lo que están principalmente orientadas a valorar, como apuntas, lo orgánico y no aspectos sociales. Y esto debe de pasar también, esto es una reivindicación que tenemos que hacer, es decir, el tema de la dependencia, que un poco sí que lo conozco porque he estado trabajando en el ámbito de dependencia anteriormente, se pone de manifiesto que el entorno donde se valora a la persona de alguna o de otra manera puede condicionar a la puntuación que puede obtener este BBD, ¿no? Es decir, el quedarte en puntuaciones que son 45 puntos y se queda en grado 1, porque sabemos que hasta 50 no pasa a grado 2, y no es tanto la puntuación no es tanto, sí que es tanto y no, es decir, entenderme, es decir, por un lado es la puntuación, el grado donde se queda la persona, si es grado 1, grado 2 o grado 3, pero para mí lo importante es que
más allá del grado, es cómo esa calificación del grado puede delimitar o puede supeditar o puede someter o puede acabar siendo una fuerza centrípeta, es decir, expulsatoria, en el que la persona pueda tener acceso o no a determinados recursos. Eso a mí me cuesta mucho entender, porque estamos hablando de personas que a lo mejor tienen reconocido un grado 1 de dependencia, donde hay cuidadores que son unos supercuidadores y unas supercuidadoras. Hablaré de supercuidadoras porque es en femenino, recae mucho en el rol femenino. Y que pueden estar en riesgo de claudicación. Y que no exista un recurso de atención residencial para las personas en grado 1, en cartera, a mí esto me cuesta entender. Repito que lo contextualizo a nivel de Cataluña, ¿eh? Pero no sé si a nivel de cartera serían los mismos recursos a los que se tienen acceso en función del grado en todas las comunidades autónomas. Pero es interesante las reflexiones que nos traslada, ¿eh? María López dice, ¿qué ideas te vienen a la mente cuando hablas de la reformulación de la profesión? Bueno, ¿qué ideas? Claro, yo la intervención, más que reformular, yo hablaba de la revuelta, ¿no? De la revolución, que es darle otra vuelta a la evolución, o dar la vuelta. No me entendáis que esto significa hacer disparates, ¿eh? Que no. Pero significa que de estas cuestiones, como otras que pueden aparecer, debemos de integrarlas de manera conscientes en nuestro día a día. Es decir, sabiendo que el sistema que teníamos era un sistema burocrático, tenemos que abogar y tenemos que trabajar para la simplificación del sistema, por ejemplo. O cuando estamos hablando de una intervención orientada a la tramitación del recurso, porque a mí me duele mucho escuchar en los medios de comunicación a veces el cómo se nos identifica como tramitadores de prestaciones o de recursos. Y pienso, jolines, somos bastante desconocidas. Tenemos que definir bien y poder compartir con los otros qué es realmente nuestro trabajo y a qué nos dedicamos. Desde hasta dónde podemos llegar, si podemos acoger o no al 100% la demanda que se nos pueda trasladar. También ajustar la expectativa, porque digamos que son aspectos muy metodológicos que creo que todas y todos hemos podido, ¿cómo te diría? Hemos estudiado en un momento dado y es lo que tenemos que rescatar. Es decir, en mi práctica diaria, ahora hablo de mi práctica como profesional, soy muy insistente en la parte de metodología en la intervención y no tanto por el hecho de cuáles son los requisitos para el acceso a una prestación, porque esto se aprende, esto es sencillo, sino es en tanto a cuáles son las áreas a explorar y de la información que necesito para explorarlas y cuáles son las preguntas claves y si estas preguntas se pueden formular en el momento idóneo o no para poder ir haciéndome la foto de la situación de la persona para poderla acompañar en cuanto a la demanda que viene con una demanda explícita, pero que pueden haber demandas implícitas o, mejor dicho, podemos hacer detección de problemáticas que pueden requerir de intervención y ahí iremos, digamos, compartiendo lo que sería el diagnóstico social, que no me voy a atrever mucho a hablar del tema porque tenemos a Izaskun conectada y sabe muchísimo más que yo, al igual que muchos y muchas de vosotras, pero me refiero a que la reformulación yo creo que es la aplicabilidad de la metodología en nuestra práctica diaria y una aplicación consciente y el poder defender que en cuanto a las personas que pueden estar en lugares de planificación, pues no es tan importante solo el número de entrevistas o el número de entrevistas o el número de prestaciones que se conceden o el número de lotes de alimentos. Para mí lo importante es cuánto tiempo la persona ha estado acompañada, porque de alguna manera me está diciendo cuántas intervenciones le puedo dedicar, al igual que cuántos expedientes, por decirlo de alguna manera, puedo cerrar. Si yo es que creo que el grado de satisfacción que podemos tener es poder cerrar intervenciones habiendo logrado objetivos compartidos con las personas, no objetivos propios, objetivos compartidos, y esto significa siendo conscientes que las posiciones que tenemos son posiciones más simétricas que asimétricas. La única asimetría que puede existir es en cuanto al saber, ¿no? En cuanto a cómo funciona el sistema o en cuanto a las metodologías que vamos a aplicar para poder ayudar al otro, pero no en cuanto a objetivos, según qué actividades a desarrollar. Yo creo que bueno, repito, que las claves para esta revuelta
sería la suma o la combinación de estas y otra, de otras cuestiones, ¿no? Pero yo lo orientaría por aquí. Luis Martínez dice, ¿de dónde saldrán los recursos para un sistema público y garantista? Bien. Pues de unos presupuestos valientes, entendería yo. Repito que contextualizaba mucho la intervención en el ámbito de Cataluña, ¿no? Y también hablaba de que quien tienen papeles importantes para poder exigir, pues desde la profesión aquí lanza un capote a los colegios y a los colegios profesionales y al consejo, ¿no? Porque entendería que como tiene que ser público, tiene que recaer la responsabilidad de lo público y como tiene que ser garantista, como queremos un sistema que vaya orientado a un Estado protector, se le tiene que exigir al Estado y, consecuentemente, a unos presupuestos valientes. Lo que no puede pasar es que funcionemos a base de subvenciones, repito, cortoplacistas, porque como se ha fragmentado la realidad, solo veo esto, de toda la imagen que puedo tener, solo veo esta parcelita. Entonces, saco unas ayudas para un tema concreto, como podría ser, yo qué sé, como para temas de vivienda, es esto, incluso más reducido lo pondría, y estas ayudas vemos que se orientan X millones de euros para poder hacer frente a ayudas de alquiler, ¿no? O personas que han tenido problemática para hacer frente al pago de cuotas de hipotecas, etc. Y que en una semana ya no haya presupuesto. Entonces, mi reflexión es, vale, y todas las personas que se han quedado fuera, ¿qué pasará? Porque, repito, el sistema que teníamos hasta el momento era un sistema más expulsatorio que inclusivo. Bajo mi punto de vista, si me lo permitís, desde la máxima humildad, creo que este tipo de medidas no son nada inclusivas. Con lo que, claro, tendremos que apelar a que hagan crítica, porque es que si no, esto, bueno, yo creo que será nuevamente repetir el mismo sistema. Bueno, la respuesta, ya te digo, tiene que pivotar desde lo público en los presupuestos que sean valientes. Magdalena Verdejo. La falta de reconocimiento y de avance puede ser por la falta de la sistematización de la experiencia. Lo dice en afirmación, ¿eh? Y nos pregunta si nos ajustamos más a las expectativas de la institución administración que a nuestra profesión. Bueno, podría ser, es decir, aquí me resuena en cuánto pesa o cuán importante es el encargo institucional versus los valores propios de la profesión, ¿no? Podría ser que el encargo de la organización pueda tener tanto peso o pueda ejercer tanta presión que al final acabemos inmersos o inmersas en ese encargo, ¿no? Es lo que denominaba antes el tema de la mimetización. ¿Podemos llegar a mimetizar los profesionales con el sistema, o en este caso, como apuntabas, del encargo institucional? Sí, podría ser. Yo creo que, bajo mi punto de vista, es la explicación más clara para poder entender lo que pasa. Carla Segura. Cuando hablas de que las trabajadoras sociales somos quienes limpiamos la cara del sistema, ¿qué formas de acciones podemos desarrollar para evitar que se nos vea así? Pues mira, a mí de entrada se me ocurre el ser explícito, explícita con la otra persona, ¿no? Porque cuando la persona se nos planta en el despacho y nos explica la situación, ¿no? La situación X, si desde la exploración que vamos haciendo al final acabas viendo que ha habido otro sistema que no le ha dado respuesta. ¿No? Es decir, te viene, no, porque he ido a la Seguridad Social y me han dicho que venga aquí y no sé qué. Y dices, vale, ¿qué ha pasado aquí, no? Usted necesitaba un tema de tramitar una prestación, usted ha ido pues, al Instituto Nacional de Seguridad Social, por decir algo, ¿eh? Ahora me lo invento. Y allí le han dicho que allí no le pueden atender y que venga aquí. Usted ve que de entrada allí no le han querido atender o no le han ofrecido la respuesta a lo que usted demandaba y ahora ven aquí. Sí, sí, vengo aquí. Vale, yo creo que de entrada esto puede relajar o aliviar parte del sufrimiento añadido que pueden tener los otros, porque las personas cuando vienen a nosotros vienen, yo afirmaría, si me lo permitís, con un sufrimiento añadido, porque ya van, o sea, ya acuden a otros sistemas padeciendo y los otros sistemas no les ofrecen respuesta, por lo que acaban recayendo a la figura del trabajo social, y podría hablar de la figura del trabajo social, ya sea en el sistema público de servicios sociales, como en el sistema sanitario, ¿no? Como
la última persona, ¿no?, que me puede ayudar o me puede salvar, con lo que las expectativas que les han generado los otros aún son superiores. Entonces, yo creo que el ser explícita y clara con la persona para poder reajustar las expectativas de inicio, yo creo que puede aliviar esa parte del sufrimiento y, por ende, el hecho de que estemos más conectadas, más próximas y, consecuentemente, más empáticas, que no nos puedan identificar con un sistema poco empático y violento. Porque creo que, además, esto después puede acabar distorsionando mucho el paradigma o el enfoque de nuestra intervención y el acompañamiento que podemos hacer, o mejor dicho, un enfoque, un paradigma más desde el acompañamiento, lo pueden vivir más desde el control, o más desde las pegas, o más desde la burocracia. AMR, pone aquí el nombre AMR, no sé cómo se llama. ¿Qué espacio hay para esa reflexión e investigación en los servicios sociales de base? Bien, claro, yo desde la realidad, repito, de la realidad que conozco en Cataluña, tengo conocimiento que en los equipos de servicios sociales de base o servicios sociales básicos. Ah, vale, disculpa, porque sigue la pregunta. Dice, nos mimetizamos con nuestros usuarios, pensarlo, invisibles, maltratados, en precario, ¿no? Bien, en Cataluña existen reuniones en contexto de reunión de equipo, donde se trabajan aspectos organizativos de equipos. Hay otras reuniones que se denominan reuniones de casos, que serían como sesiones clínicas, ¿vale? Y también existen, y esto, digamos que hay en algunas organizaciones que existen reuniones donde se reúnen por disciplinas, ya sean trabajadoras sociales o educadoras sociales, para trabajar aspectos propios de la profesión, que pueden ser más metodológicos o abordajes de problemáticas que tratan más unos o lideran más unos que otras, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, la problemática de vivienda, que son más abordadas por parte de las trabajadoras sociales, sin embargo, infancia en riesgo las lideran más las educadoras sociales. Hablo de liderar y no hablo de trabajar exclusivamente, porque son problemáticas que, por su complejidad, puede haber una correferencia. Entonces, en función de la complejidad, pues, lo hacen en tándem, ¿no? Pero hablo de liderazgo. También existen espacios de reflexión en ética en servicios sociales, que esto es relativamente nuevo, que se llaman ERES y que se impulsan desde la Generalitat de Cataluña. Y también un volumen importante de los servicios sociales básicos disponen de un espacio de supervisión, ¿no? Es un espacio de cuidado y es un espacio para poder reflexionar sobre aquellas cuestiones que desde la práctica nos pueden surgir, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué respuestas puedo notar o puedo sentir que puedo tener a la hora de intervenir con determinada persona, o cuando ante una determinada situación vemos que no o tenemos la sensación, ¿no? Los profesionales tienen la sensación de que no se avanza, ¿no? Y sentimos o vemos que estamos bloqueadas. Yo creo que este espacio de supervisión es un espacio, bajo mi punto de vista, muy valioso y muy bien valorado en general por parte de los servicios sociales básicos que disponen. Y son espacios que, en general, son de carácter voluntario, es decir, no se obliga a los profesionales a que asistan, pero sí que se les ofrecen desde las organizaciones, ¿eh? Es decir, diría que la mayoría, yo no tengo los datos, hay un estudio que habla del mapeo de la supervisión en el contexto de Cataluña, pero hablaba de que hay un amplio número de municipios que disponen de estos espacios. Entonces, este sería un espacio para, quizás, respondiéndote de manera concreta a tu pregunta, que podría invitar a esta reflexión e incluso acabará siendo investigación, ¿no? María Ferrazdo Barro, eso que comenta Amor, o AMR, digo Amor, perdonadme, tiene que ver con la feminización de la profesión, con un déficit de autoestima colectivo por el hecho de la socialización diferencial por razón de género, entre paréntesis simplificado. Muy buena reflexión, María. Me conecta con lo que expones, sí. Podría ser. Bueno, más rato. Pero, a ver, la plataforma también tiene sus tiempos, ¿no? Yo alguna cuestión, ¿verdad?, que me ha sugerido en esta segunda parte. Te preguntaban por los presupuestos, ¿cómo se puede conseguir esto con presupuestos? Y decías, presupuestos valientes, y yo diría, y sociales. No es tan reciente que hemos tenido que salvar
a la banca, las cajas de ahorros, y se han salvado. Ahora estamos en el rescate de las aerolíneas. Es verdad que es importante para el PIB todo el tema del turismo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo importante es que presupuesto de alguna manera existe. Otra cosa es cómo la prioridad que se le dé y dónde se puede aplicar. Y, fíjate, yo solo me quedaría con esto de que deje de ser un mantra esto de que no queremos dejar a nadie por el camino. De que este es un momento y un gobierno para salvar a las personas. Y es verdad que ha habido iniciativas muy sociales muy importantes. Esto no lo ponemos en cuestión, ¿no? Como última medida, el ingreso mínimo vital, aunque tenemos claro la posición de la profesión. Y yo y muchas de los compañeros, seguro que estáis aquí, compañeras, preocupación con el tema de la gestión de esta garantía de ingresos. Porque creo que por aquí puede venir una de las grandes amenazas al sistema. Y también creo que otra de las grandes amenazas al sistema es todo el tema de cómo se aborde el tema de las residencias. Se está hablando ya mucho de la sanitarización de las residencias, de vincularlas más a la parte de lo sanitario. Aquí tenemos una vía de aguas bien, bien importante y la profesión tenemos que estar muy atenta a abordar este tema con mucha claridad y con mucha contundencia. Y hay otro aspecto, por decir, hay más, ¿no? Pero por no estar más. Otra amenaza yo creo que es importante es esto que se está llamando el sistema de cuidados. Pero vamos a ver, el sistema de cuidados no da de ser transversal y no tiene que estar en todos los sistemas. Venimos ya con un déficit estructural bien importante y es esto que planteaba el otro día en la comparecencia en el Congreso de la necesaria articulación de los sistemas de protección social para hacer efectiva esa inclusión y evitar y superar las discriminaciones y las exclusiones institucionales. Porque es verdad, lo decías también, Juanma, es que al final aquello que no se resuelve en otros sistemas nos llega. Y claro, es que este no es el formato ni es el modelo, ni siquiera de origen. Por eso te decía antes, ¿no? Cuando planteabas los 16 puntos tan correctamente analizados y yo creo que tan atinados. Esto, en muchos de ellos, o la gran mayoría, no suena. Ha sido un poco el origen, pero bueno, pues hemos llegado aquí a esta realidad que posiblemente nadie de quien en su origen planteó y diseñó el sistema público y quienes durante 3 décadas estamos en el desarrollo del mismo lo queremos, pero aquí estamos, ¿no? Estos son hechos contrastados y, por tanto, pues teniendo claro esto, desde estas reflexiones, pues tenemos que encontrar espacios para avanzar como profesión, ¿no? Por tanto, Juanma, muchas gracias de verdad por compartir estas reflexiones con las compañeras, ¿no? Con los compañeros. Y, bueno, yo creo que es interesante también que estos debates se den. Y como os decía al inicio, pues os emplazo al próximo miércoles a este acto lúdico, este momento agradable y grato para cerrar este espacio y este confinamiento, porque ya prácticamente dentro de nada estamos todo el país en fase 3 y ya empezaremos un poco la nueva realidad que dices tú. Y bueno, pues también llega el momento del verano y de que todos nos estamos en otros espacios posiblemente también de trabajo y de descanso. Entonces, bueno, pues cerramos esta sesión aquí, pero os espero y os emplazo al próximo miércoles 17. Os va a gustar, o por lo menos lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucha dedicación, también como hemos venido diseñando este espacio, para poderlo compartir y con mucha satisfacción con todas y todos. Así que os espero el día 17. Un abrazo y seguir cuidándoos y mantener las medidas de distanciamiento social. Gracias.